Entrevistas entre Mesas. Esta es la serie que aborda el sistema cultural de la alimentación. Nos pueden encontrar en la página de Facebook Antropología de la Alimentación, Más allá de la comensalidad. También en el canal de YouTube El Sistema Cultural de la Alimentación, por si quieren ver pasadas entrevistas o repetirse esta entrevista que están viendo hoy. Nos pueden seguir en la cuenta de Instagram Entrevistas entre Mesas. Y también queremos contarles que estamos siendo transmitidos por el canal 22 y el canal de la UNAM, gracias al apoyo de la CUAIED, que es la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entrevistas entre Mesas es una iniciativa que busca sentarse virtualmente en la mesa de los comensales para conocer sus posturas políticas, sus formas de cocinar, o si tienen investigaciones o trabajos relacionados con la alimentación. El día de hoy, o en este capítulo, queremos hablar sobre el desperdicio de comidas, que es una problemática mundial. Pero como no podemos abordarla toda, nos vamos a desplazar hasta Quito, Ecuador, y vamos a hablar con el chef y periodista Santiago Rosero, que viene trabajando este tema con sus iniciativas y también con unos proyectos anteriores que realizó. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a estas entrevistas entre mesas. Hola, Liliana. Gracias a ustedes por la invitación. Para dar inicio a nuestra entrevista, le queremos contar, hacerles primero una introducción sobre las cifras actuales del desperdicio de comida a nivel mundial, que, como decía en la presentación, es un problema, una problemática que está sucediendo en todos los lugares del mundo, el desperdicio de comida, pero que para el tema de Ecuador tenemos las siguientes cifras. Según la FAO, en Ecuador se desperdician 939 mil toneladas métricas de alimentos por año, monto que equivale a 334 millones de dólares anuales, convirtiéndolo en uno de los países dentro de Latinoamérica en donde más se desperdicia alimentos. Yo encontré también otra cifra del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que dice que en Ecuador se pierden 72 kilos de alimentos anuales por persona. Digamos, en este mismo informe dicen que México está perdiendo 94 kilos de alimentos por persona. Esto es como un índice de desperdicios, pero ya comenzamos con Santiago para preguntarle y para que nos define un poco qué significa este desperdicio de alimentos, de dónde proviene, porque hay una diferencia entre la pérdida de alimentos y otra entre el desperdicio de alimentos. ¿Tú nos puedes contar cuál es esa diferencia y cómo se categoriza entonces o cómo reconocemos que hay un desperdicio de alimentos? Generalmente se dice desperdicio de alimentos, pero en realidad vale la pena por lo menos tener en consideración que hay esta distinción entre pérdida y desperdicio. Pérdida es todo lo que se desecha, se echa a perder o no se aprovecha desde la cosecha hasta antes de la venta minorista, es decir, en el transporte, almacenamiento, distribución, que en muchos casos tiene que ver con falta de capacidades técnicas, tecnológicas para solucionar eso y mantener, distribuir, como decía, en condiciones óptimas. Mientras que el desperdicio es lo que se desecha, se echa a perder desde la venta al minorista hasta el consumo en los hogares, siendo el consumo en los hogares o el desperdicio en los hogares el mayor foco del problema. Antes se creía que la pérdida, precisamente por tener estas características relacionadas a lo técnico, a lo tecnológico, a ciertas capacidades materiales de manejo y de logística y demás, era algo que se ajustaba más a las realidades de los países en vías de desarrollo, mientras que el desperdicio estaba más concentrado en los países desarrollados. Sin embargo, el último estudio al respecto, que es de 2021, publicado en 2021 por las Naciones Unidas en asociación con otros grupos de investigación que trabajan el tema,
señalan que esa distinción ya no es más una realidad, sino que tanto la pérdida como el desperdicio se da de manera similar en distintos países, en los países de vías de desarrollo como los países desarrollados. Sin embargo, hay ciertos países como Estados Unidos o Canadá, algunos de Europa, donde el nivel de desperdicio sí es mayor que en otros. Sin embargo, y de manera bastante sorprendente, hay países africanos y también latinoamericanos donde el nivel de desperdicio se asemeja a estos principales países. Te puedo dar una cifra que tengo aquí a la mano, por ejemplo. Sí. En Canadá se desperdician 79 kilos por persona al año, en Estados Unidos aparentemente 59, mientras que en Etiopía, por ejemplo, son 92 kilos por persona, en Kenia 100 kilos por persona. En Colombia 70, en Brasil 60, en México 94 y así. En Austria 39, que es menos, en Dinamarca 79. Ahora hay que tomar en cuenta siempre los sistemas de estudio de esto, ¿no? Hay fuentes primarias en los países desarrollados y fuentes más confiables de donde viene la data y se puede tener un acceso mayor y una comprensión mayor al fenómeno, mientras que en otros países como los países en vías de desarrollo esa información es un poco más escasa y menos confiable. Sin embargo, estas cifras que acabo de mencionar son las últimas que arrojan estos estudios globales y nos hacen entender que el problema es transversal a todas las sociedades y que por lo tanto el esfuerzo necesario para combatirlo tiene que estar también ajustado a todas las realidades. Eso es lo importante, ¿no? Ya no es un problema solo de países ricos o de países pobres, es un problema del planeta entero. Claro, y entonces lo que tú mencionas es que mientras la pérdida de alimentos se da en este momento de la cadena productiva entre las personas que producen el alimento hasta que llega a los minoristas o a las tiendas, y que supone que esa responsabilidad ya no es exclusivamente de los comensales, sino de tanto de los productores o del mismo Estado que no provee, como que estas cadenas sean favorables tanto para los productores como para los minoristas y disminuya la pérdida. Pero por otro lado, cuando tú mencionas este desperdicio de comida, sí apunta directamente hacia nosotros los comensales, hacia nuestros hogares, hacia la responsabilidad que nosotros tenemos de mantener o de no desperdiciar la comida. Ya entrando en materia, ¿cuáles son los alimentos más desechados? ¿Esa categorización de alimentos más desechados, cuáles los que nosotros como comensales como que decidimos botar a la basura más rápidamente? Sí, y aquí tengo también un cuadro que bueno, tiene sus años, pero que dan una idea de cómo está la cosa, ¿no? El 45% de lo desperdiciado son raíces y tubérculos y frutas y hortalizas, que es el porcentaje más alto. El 35%, que es el porcentaje siguiente, es de pescado. El siguiente es de 30% de cereales, 22% de legumbres, 20% de carne de vacuno y 20% de lácteos. Entonces, por ahí está la cosa. Esas son cifras globales, digamos. En Ecuador la cosa es un poco distinta. En primer lugar están las frutas, muy por encima de otras categorías. Las oleaginosas vienen después, los edulcorantes vienen después, los cereales, raíces y tubérculos, lácteos. Y curiosamente, al final de este cuadro de esta información están las hortalizas y legumbres, que a mí me sorprende, y ahí es cuando también yo me quedo dudoso de estos estudios, que son unos estudios ciertamente difíciles de hacer. Yo lo puedo decir porque al haber estado en el terreno trabajando en recolección de comida para redistribución y para
los eventos gastronómicos que organizamos con mi proyecto, he podido darme cuenta de que es tan grande el desperdicio y tan descontrolado que difícilmente un estudio que no sea del todo preciso y con los suficientes recursos para extenderse en el tiempo va a poder arrojar cifras esclarecedoras y más o menos cercanas a la realidad. Y lo que nosotros más recogemos, de hecho, lo único que recogemos son justamente hortalizas y verduras, porque el proyecto está basado en cocina vegetal. Es decir, no rescatamos productos de origen animal, porque tampoco tenemos la capacidad de mantenerlos, de conservarlos después. El proyecto es itinerante. Alguna vez tuvimos una sede, pero tuvimos que salir de ahí y ahora el proyecto volvió a su naturaleza original, que es itinerante y que se instala en distintos lugares de la ciudad, en restaurantes, en lugares no convencionales, y eso lo vuelve aún más experimental. Entonces, por eso y porque también es una cuestión de decisiones personales en cuanto a la alimentación, es que manejamos únicamente cocina vegetal. Y eso es lo que vemos que más se desperdicia, ¿no? En los grandes mercados, sobre todo. ¿Cuánto de cierto tiene que ver que esta fecha de caducidad es un estándar para que nosotros decidamos eliminar alimentos? ¿Podemos de alguna manera jugar con esa fecha de caducidad? ¿Podemos decir, no se ve tan mal, podemos consumirlo? Sí, a ver, en primer lugar, quería aclarar que yo hace un rato me referí a los mercados porque son los espacios a los que nosotros accedemos para rescatar comida y redistribuirla y utilizarla, mercados, ferias y fincas de productores. Otro mundo son los supermercados. Nosotros allá no accedemos porque, de nuevo, el volumen de nuestras operaciones es muy pequeño. Este proyecto estaba basado en trabajo voluntario. Tenemos muy poca infraestructura, muy pocas capacidades logísticas y todo lo que sale de los supermercados es de otro volumen, ¿no? Es muy superior. Y los supermercados generalmente, cuando hacen las cosas más o menos bien en ese sentido, están vinculados con organizaciones más grandes que reciben esa comida. Generalmente son los bancos de alimentos que luego ellos redistribuyen, como es el caso de aquí del Banco de Alimentos de Quito y en general la mayoría de bancos de alimentos del mundo. Yo he conocido bancos de alimentos en Estados Unidos, por ejemplo, que funcionan así. El problema con eso es que mayoritariamente el tipo de comida que reciben es ultraprocesados y procesados. Y esa comida va a dar a las personas más pobres, reforzando así el círculo de mala alimentación para las personas que menos tienen, que menos recursos tienen y que quizás necesitan mayor reforzamiento nutricional. Entonces ahí hay un círculo no tan virtuoso que, si bien provee alimentos no de la mejor calidad. Entonces ahí hay un dilema abierto que ya, digamos, accede a las esferas de las legislaciones y demás, que es algo que aquí todavía se mantiene en discusión, pero sin solución. En todo caso, así es como operan los supermercados. Aquí una de las cadenas más grandes de supermercados dona al Banco de Alimentos de Quito y el Banco de Alimentos de Quito hace su trabajo de redistribuir, no siempre de manera gratuita, sino que arman una especie de canastas dan a precios bajos a gente pobre que se inscribe para poder acceder a eso, y así es como un sistema grande que se arma en ese sentido. Y algunas cadenas de comida rápida también aportan por ahí. Ahí estamos hablando, en cambio, de comida preparada, que es otra lógica de mantenimiento, de gestión, que asimismo puede caer en manos de proyectos mucho más grandes que están con estructuras diseñadas para eso, ¿no? Pero se puede, digamos, todo eso se puede, hay fondos, hay gente que se dedica a eso. Lo nuestro es una escala mucho menor, pero quizás mucho más comprometida con el mensaje, ¿no? Nosotros, estas cifras que te acabo yo de mencionar, son parte de talleres que damos, de presentaciones que hacemos al inicio de cada evento gastronómico para que la gente entienda
que ese plato de comida que están por servirse es el resultado de un rescate que de otra forma terminaría engrosando las cifras que les estamos presentando. Y ahí es cuando se establece un mayor diálogo y una mayor toma de conciencia respecto del problema. Y eso incentiva un eventual cambio de hábitos a nivel doméstico y en general en el entorno donde se desenvuelvan las personas. Y ahí engancho con la otra pregunta. Uno de los resultados de esta información que nosotros brindamos es el relacionado con las fechas de caducidad, que efectivamente son fechas creadas para crear una mayor rotación en los supermercados, en las perchas, y eso vaya en beneficio de las empresas de la agroindustria alimentaria, básicamente, ¿no? Desde hace mucho se sabe que esas fechas de caducidad no comprometen ningún riesgo para la salud, sino que máximo señalan una fecha ideal donde la calidad del alimento está en su máxima expresión. Digamos, a partir de ese momento, quizás las cualidades organolépticas, físicas, empiezan a decaer, pero eso no significa que compromete la posibilidad de seguir consumiendo eso entre los humanos, ¿no? O sea, principalmente, ¿no? Porque de ahí incluso algunas cosas un poquito más degradadas que ya por cuestiones quizás estéticas las personas no quieren, pueden transformarse, pueden hacerse comida para animales y demás, o por último ser compost, pero ese ya es la fase última, ¿no? Como te decía, hace mucho que se sabe esto, es algo que se sabe, pero que se sabe en estos círculos de la gente que está tratando estos temas. Quizá para la mayoría de la población eso no es sabido y por eso siguen siendo víctimas de la presión de estas fechas de caducidad, y ante el desconocimiento la gente opta por desechar esa comida sin ninguna razón. Aparte del conocimiento está, o debería estar, el acto, ¿no?, de enfrentarse a la comida con los sentidos y darse cuenta de si efectivamente está bueno o malo. El tacto, el olfato, el gusto, la vista pueden determinar si una comida todavía está en buen estado o no. Hace poco nomás, creo que hace unos 2 meses nomás, leí un artículo en el New York Times sobre esto que decía básicamente lo que te estoy diciendo y que es algo que ya se sabía, ¿no? No hay ningún riesgo al pasarse de la fecha, máximo se comprometen ciertas cualidades, que eso ya está en el mundo de la ingeniería de alimentos y demás, pero que para el momento de comerte un queso que diga que se pasó de la fecha de caducidad, está bueno, huele bien, sabe bien, no hay ningún problema. Entonces, esto que sea ojalá una invitación a que las personas no se dejen llevar por esas fechas, entiendan que no hay automáticamente un riesgo mayor y que se atrevan al menos a probar antes de tirar a la basura. Y muchas gracias por la aclaración, porque es muy importante que empecemos también a tomar conciencia y a buscar mecanismos para educarnos con respecto a la alimentación. Nosotros consideramos, o lo más común es que nosotros veamos la fecha de caducidad y botemos el alimento porque consideramos que puede comprometer nuestra salud. También tú mencionabas en esta aclaración que ustedes, el proyecto de ustedes va directamente a estos mercados o a estos abastos a rescatar alimentos. Y entonces ahí me gustaría que tú nos ampliaras o que nos contaras ya directamente sobre lo que es Idónea y todo lo que ha funcionado para ti a través de esta iniciativa, tu postura política frente a la alimentación y cómo Idónea es justamente el resultado de unas experiencias previas que has tenido con alimentos y con el rescate de alimentos en otros países e inclusive en otras ciudades. Gracias por esta pregunta, porque me parece necesario contar un poco cuál ha sido mi recorrido para llegar a este punto, que es ciertamente un proyecto no tan convencional dentro del ecosistema gastronómico, y eso creo que es lo que lo hace interesante, y no solo a este, sino a todos los que están dedicados a este tipo de compromisos, porque hay varios alrededor del mundo y
de Latinoamérica también, evidentemente. Yo estudié en cocina, trabajé unos años en eso, en Nueva York, acá, en restaurantes. Y un momento decidí dejar esa profesión, ese oficio, porque no me sentía cómodo, como que no era para mí en ese momento de mi vida. Era muy joven y me di cuenta que era un trabajo demasiado sacrificado, que me aislaba del mundo, porque estar dentro de una cocina es prácticamente estar bastante aislado, al menos como se entendía la cocina en ese momento. Hace 23 años que yo me gradué de la universidad de eso y empecé a trabajar, no había esta conciencia de lo ambiental, de lo social, vinculado con la gastronomía. Entonces era una cuestión netamente productivista, que te entrenaban para cocinar, vender y demás. Entonces ya en la realidad me di cuenta que eso no me interesaba. Abandoné la cocina, después estudié periodismo, me dediqué a eso y demás. Y años después me fui a vivir a París en el 2010. Y ahí trabajé, como mencionaste en la introducción, en Radio France Internacional, a la vez que era freelance para varios medios de América Latina. Pero tanto por mi bagaje con el mundo de la cocina, cuanto por lo importante que es la comida en la cultura francesa, yo desde el periodismo empecé a interesarme por los temas alimentarios. Entonces, sobre todo desde la radio, bueno, y también desde el trabajo independiente, empecé a hacer como de este mundo de la comida y la alimentación un ámbito de especialidad. Y me sentí muy cómodo con eso, todavía desde el periodismo, ¿no? Pero a medida que avanzaban las investigaciones, en el trabajo, iba creciendo también mis ganas de volver a trabajar en una cocina. Porque decía, hay otras formas. Aquí es un ámbito tan amplio, hay tantas posibilidades, entonces quisiera probar. Y un día me encontré con que había este proyecto de restaurante que se basaba en el rescate de alimentos y que preparaba unos menús diarios que vendía a la gente común y corriente, pero que también ayudaba a alimentar sobre todo a migrantes que venían en esos años huyendo de las guerras en Afganistán, en Siria, además en Oriente Medio. Entonces yo fui a hacer un reportaje sobre eso, me empapé del tema y rápidamente dije, esto es lo que me interesa a mí. O sea, si yo quiero volver a la cocina, es por aquí. Fui como periodista para hacer un reportaje, pero fui también de voluntario de cocina para trabajar en ese restaurante y al final me terminé convirtiendo en chef de ese lugar. Trabajé un tiempo ahí y así es como volví a la cocina profesional. Al mismo tiempo que cocinaba, me iba empapando del tema del desperdicio de alimentos, que para mí era algo completamente desconocido. En Ecuador yo nunca había oído hablar de ese tema, no entendía todas las implicaciones en todos los niveles que esto trae, y realmente me conmovió, me sacudió y me creó un compromiso al respecto. Entonces, asimismo fue fácil decirme que cuando volviera a Ecuador yo quisiera crear un proyecto de esas características, y eso es lo que pasó en 2017. Volví en 2017 y creé ese proyecto en conjunto con una amiga, socia del proyecto, que ella, al mismo tiempo que yo estaba en París en eso, ella estaba estudiando una maestría en cuestiones de desarrollo, pero con un enfoque en desperdicio de alimentos. Nos pusieron en contacto, empezamos una correspondencia así a la distancia, ella estaba en Holanda, y quedamos en que cuando nos viéramos en Ecuador, los dos de vuelta conversaríamos y si es que había como que buena química entre nosotros, haríamos algo. Y efectivamente eso pasó. El proyecto estaba en mi cabeza totalmente hecho, de modo que cuando nos juntamos, en media hora estaba armado el proyecto y empezamos con las primeras experiencias en 2018. Que fueron pedir comida que fueran a botar en las verdulerías de dos barrios, y con eso armamos una especie de happening así improvisado y espontáneo en un espacio que era más bien dedicado a la cultura, a las plantas, así, y fue una cosa que llamó mucho la atención. Y después de eso ya empezamos con la modalidad
más específica, que es ir en la madrugada al mercado mayorista de Quito con voluntarios que se apunten, llevar unas gavetas, ir de puesto en puesto pidiendo a la gente lo que ellos llaman rechazo, que es comida que por generalmente por fallas estéticas ya no va a ser vendida, pero que si le quitas ese pedazo de cáscara que está aplastado o le quitas las hojitas que están medio dañadas, todo lo demás está bien. Y al cabo de una hora salíamos con 10 gavetas de comida que copaban toda una camioneta o dos carros, y después íbamos a los lugares donde nos recibían, restaurantes de amigos y demás, y en conjunto con los chefs, las chefs, los cocineros de los lugares y nosotros armábamos un menú basado en lo que acabábamos de rescatar. Entonces esa era la parte creativa bonita del asunto, ¿no? Que no, nada está escrito, nada. Y eso también te pone en riesgos. El primer evento que hicimos por yo querer hacer una receta que había visto en un libro de Máximo Bottura, que se llama El pan es oro, que está, que trata de esto. Él a su refectorio de Milán invitó en 2015 a un montón de cocineros famosos del mundo, y con ingredientes que iban rescatando armaban estas comidas para la gente que se alimenta, gente que en situación de calle que va a alimentarse ya. Y a mí se me ocurrió ver ese libro, ver una receta y querer replicarla, y salió mal. Con eso aprendí que no es por ahí la cosa, es un poco de diálogo, de construcción basada en los productos, en la realidad que está ahí ante ti, y no en otras cosas que pueden estar escritas en otros contextos. Pero bueno, fuimos aprendiendo de esa primera experiencia más o menos. Hemos llegado a tener unos menús increíbles ya en restaurantes de mucha mayor calidad, en escuelas de gastronomía, que son también restaurantes acompañados de sus equipos de cocina. Y la acogida que tuvo el proyecto fue bastante alentadora, porque, como te digo, era un tema que al lanzar el proyecto en 2018 seguía sin conocerse. No voy a decir que gracias a nosotros es que empezó empezó a ponerse ese tema en discusión, pero sí creo que fuimos un factor para que puertas adentro los negocios y los diversos engranajes del ecosistema gastronómico se dijeran: sí, pues esto es un problema, tenemos que hacer algo, no podemos ser indiferentes, aquí nos están dando unas señales, empecemos a cambiar las cosas. Y esa ha sido una de las grandes satisfacciones que hemos tenido, sobre todo en lo personal. Yo era más periodista que cocinero la mayor parte de mi vida, y cuando volví al Ecuador ya era también cocinero, pero era cocinero con este enfoque en este asunto social y demás, porque los eventos gastronómicos que desarrollábamos basados en esta comida rescatada terminaban en almuerzos o cenas que en parte eran abiertos al público general, que pagaban un fijo por el menú que se lograba hacer, y esa plata nos ha servido solamente para seguir haciendo funcional el proyecto, que desde poner gasolina para ir al mercado, comprar condimentos y el resto de ingredientes que no se rescatan en los mercados, y pagarle por ahí a la persona que viene a ayudarnos con la lavada de platos y demás, que es, por ejemplo, un puesto, una función clave en todo esto. Entonces, a los voluntarios, además, llamábamos de voluntarios, por ejemplo, a personas migrantes que están acá, entonces les ayudamos de esa forma. Y la otra parte de la comida que hacíamos siempre la redistribuimos a gente en situación de pobreza. Entonces, al comienzo, antes de la pandemia, hacíamos un sábado abierto al público y un domingo que invitábamos a alguna asociación, a alguna fundación, a gente de albergues y tal, a comer con nosotros ahí, para que al menos por un momento salgan de sus preocupaciones y de sus contextos de todos los días y puedan acceder a un lugar al que de otra forma no van a acceder, como un restaurante, a comer una comida distinta. Bueno, y ahí también hubo experiencias aleccionadoras, ¿no? La comida que nosotros podríamos considerar que estuvo grandiosa para,
para el grupo de personas, digamos, del público común, con ciertos sabores asiáticos, con cosas así un poco más cosmopolitas, quizás. Para el grupo de migrantes venezolanos que invitamos al siguiente día de esa ocasión, por ejemplo, fue una comida completamente extraña que no les despertó mayor emoción, que no les de... Entonces, eso también nos va enseñando, ¿no? De cómo la comida necesita ser un vínculo emocional, sobre todo cuando has dejado algo, cuando has perdido algo y quieres reencontrarte a través de la comida. Para el otro grupo de gente que está en una situación beneficiosa, privilegiada, esas comidas que le recuerdan a sus viajes a Asia, lo que sea, más bien son movilizadoras. Pero para la otra gente que está en esa otra situación, no, ellos van a preferir lo conocido, lo seguro. Entonces, todas esas experiencias nos fueron enseñando cosas y fuimos así afinando el trabajo con el paso del tiempo. Ya vamos 5 años, 20, 21, 22, no, 4 años cumplimos justo en diciembre pasado. Y en adelante se nos hizo evidente que teníamos que ofrecer talleres de todo esto que te estoy comentando, ¿no? La parte teórica con la data dura de lo que significa el desperdicio de alimentos y una parte más práctica para aprender a aprovechar mejor los alimentos y reducir el desperdicio. Es lo que llamamos cocina de optimización. Aprender a preparar hojas, cáscaras, raíces, pieles y esas cosas que se botan para disminuir el desperdicio y aprovechar los nutrientes que tiene. Entonces, ese es en resumen cómo surgió el proyecto y cuál ha sido su evolución hasta ahora. Y para dar un ejemplo de un platillo de cocina de optimización, porque tú dices que usan cosas que normalmente nosotros desperdiciamos, ¿recuerdas algún platillo que de pronto nos puedas compartir acá que recuerde, pues que tenga que ver con hojas que botamos o con cáscaras? Porque me llama la atención, por ejemplo, lo de las cáscaras. No, yo nunca he usado cáscaras, ¿no? A ver, hace poco hice. Había conseguido unas remolachas y unas zanahorias que me vinieron con las hojas respectivas de cada uno, que son un montón de hojas grandes, ¿no? A todas esas hojas les puedes transformar en una salsa tipo pesto, como haces un pesto, digamos, con albahaca, ¿no? Afinando el toque del ajo, del limón, del aceite, de los frutos secos, pero es una forma buena de, ya que es bastante volumen de hojas las que te vienen, de procesarlas y compactarlas y hacerte dos frasquitos de salsa que le tienes la una congelada y la otra le tienes ahí para tus pastas, para tu arroz, para acompañar una carne. Lo mismo, hice algo parecido en un tipo chimichurri con estas hojas de remolacha y de zanahoria y después los ingredientes clásicos de eso. Y es curioso porque las mismas vendedoras agroecológicas te dicen cuando te van a vender, le quito las hojas y los compradores le dicen sí porque quieren hacer menos volumen en sus bolsas y tal. Y ahí nomás ya empieza el problema, pues, ¿no? Porque lo virtuoso sería que el vendedor, la vendedora, te diga, llévese con las hojas porque estas hojas son aprovechables y se pueden comer así, tal, tal, tal. Entonces, eso hemos hecho también. Hemos dado talleres a vendedores, a productores, para que en lugar de animarles a que se lleven sin las hojas, les incentiven a que se queden con las hojas, pero les aprovechen. Y esas hojas, sí, los tallos sirven para hacer caldos, para hacer fondos, para hacer sopas, etcétera. Las hojas del brócoli, de la coliflor que le cubren también, ¿no es cierto? Normalmente le abres, le limpias y botas todo eso. Eso le picas y le salteas como salteas cualquier otra verdura, hortaliza y queda perfecto. Entonces, algo así te puedo contar. De ahí hay cosas un poco más
más experimentales como, no tan experimentales, porque por ejemplo en ciertos países del Caribe se usa mucho la cáscara del banano para hacer un estofado. Como se hace un estofado de pollo, un estofado de carne, se hace un estofado con las cáscaras del banano. Ahí el problema es que los bananos mayoritariamente están llenos de pesticidas y si no son bananos de origen orgánico o ecológico, no te quieres comer esas cáscaras, ¿no? Entonces ahí en todo eso hay que saber, lo que te acabo de mencionar han sido con productos agroecológicos limpios, sanos, que yo conozco. No te puedes arriesgar a aprovechar todo por aprovecharlo, por estar en este compromiso, sabiendo que están llenos de venenos los alimentos. Entonces ahí, por supuesto que ahí tiene que entrar tu criterio. Sí, un plato de comida te puede enseñar un montón de cosas. Lo único que hay que hacer es como tener unos elementos para poder abordarlo desde una perspectiva política, económica o antropológica, o inclusive periodística, como tú lo haces, teniendo en cuenta otras experiencias que has tenido en tu vida. Digamos que suena bastante esperanzador lo que tú mencionas. Y es una postura política bastante clara. Sin embargo, yo quería un poco regresar al tema inicial cuando hablamos de los supermercados y de estas industrias que tienen alimentos procesados y ultraprocesados. Y me pregunto si hay, bueno, porque en estos momentos estos alimentos son los que están alimentando también, que están siendo comida de varias comunidades en el mundo, porque no vamos a negar que somos ya 8 mil millones de personas en el planeta y que tenemos que comer todos los días, o que se supone que todos comemos todos los días al menos 3 veces, aunque eso no es la realidad. Hay muchas comunidades que pasan bastante, bastante hambre. Sin embargo, te quería preguntar por estos alimentos procesados y ultraprocesados, más allá de que nosotros podamos estar en desacuerdo con las políticas capitalistas de la industria alimentaria. ¿No son estos alimentos también alguna manera de matizar el hambre en el mundo? ¿No están ellos contribuyendo también a dar de comer a todo el mundo? Porque el gran reto es cómo alimentamos 8 mil millones de personas en el mundo, ¿no? Yo suelo decir que ahí hay una especie de falacia en la comprensión y en las cifras y en la preocupación de cómo alimentar a tanta gente, porque siempre el pensamiento capitalista justamente nos lleva a pensar que la respuesta es producir más para poder cubrir esas necesidades. Pero ¿qué pasa con toda la comida que se desperdicia? En el mundo se desperdicia cada día la tercera parte de todo lo que se produce. Eso a nivel global son 1.800 millones de toneladas de comida, 1.300 millones de toneladas de alimentos diarios, una cantidad que no podemos imaginar. En el mundo, la volqueta más grande que existe carga 500 toneladas. Ya se necesitarían 2.600.000 de esas volquetas para cargar la cantidad de comida que se desperdicia cada día. ¿Por qué el esfuerzo o por qué una parte del esfuerzo no está en aprovechar esa comida que ya existe, que al desperdiciarse echa por suelo, desprecia todo lo que ha sido invertido para ser producida, todos los tipos de energías, el trabajo humano, el trabajo animal? Yo nunca he oído que el esfuerzo para alimentar a la población que crece cada año esté dirigido a eso, digamos, o no de forma mayoritaria o no entre los intereses de los decidores de opinión y de acciones, ¿no? Siempre hay, siempre habemos personas interesadas en esto, pero seguimos siendo marginales, ¿no? Entonces, como respuesta a eso y a las necesidades y a las preocupaciones de alimentar a la gente, claro, vienen los alimentos procesados y ultraprocesados porque los producen las empresas
poderosas y a ellos les conviene que sean esos los alimentos que se compren y que se distribuyan con los consecuentes daños lamentables y en muchos casos irreparables que eso implica, como la eliminación de alimentos tradicionales que no solo conllevan una cuestión emotiva y si se quiere romántica de la cosa, sino es una cuestión nutricional. ¿Cómo no vas a preferir comer ciertas hortalizas, ciertos tubérculos que se van perdiendo? Porque más fácil en la misma tienda del pueblo donde antes se podía conseguir papas de diversas variedades o frutas, ahora encuentras chips, papas fritas y bebidas ultra azucaradas y arroz. Y fideos y no más. Y eso obviamente altera la dieta de las personas, perjudica la salud y todo lo que conocemos. Entonces, frente a eso, ¿qué nos queda? Yo cada vez creo menos en la gestión política desde la alta esfera, al menos en mi país. Digamos, y no es que cada vez creo menos, ya no creo, ¿no? Yo creo que no hay esperanza en ese sentido, pero creo en la organización comunitaria, creo en la micropolítica, en hacer que en el entorno próximo en el que tú te manejas se den estas relaciones más saludables, más empáticas, más generosas, donde se intente que todos los elementos que hacen parte de la vida sean de mejor calidad, sean más sanos, sean más humanos, y entre esos, obviamente, la alimentación es crucial. Entonces, si es que eso se contagia, va a haber eventualmente o una comunidad más que va a hacer eso, o que va a ir creciendo, que va a ir contagiando a otras, pero creo que está también en nuestras manos, sin descuidar, obviamente, que todo está conectado con la estructura política, social y económica de los países donde vivimos, pero tiene que ver también mucho con los cambios de hábitos que estemos dispuestos a hacer. Y un cambio de hábito en este sentido implica ir a la feria de productores el fin de semana, que quizás está un poquito más lejos, para comprarle al productor directamente, pagándole lo que se merece, que quizás es más caro que en el mercado, no que en el supermercado, pero que en el mercado convencional sí, pero con la seguridad de que le estás dando lo que el productor se merece por el trabajo que ha hecho y no pagando a un vendedor que viene a ser quizás el cuarto o quinto en la cadena de distribución, y mientras que el productor le va a llegar el 0,5% de eso. Entonces, en esos cambios que sí tienen que ver con uno, creo que hay las pistas para poder hacer un contrapeso a todo lo demás que es lo convencional. Pero como digo, al menos juzgando por el entorno en el que yo me desenvuelvo, eso es marginal frente a lo convencional, pero existe y ahí decidimos en qué bando nos ponemos. Ahora, eso que tú mencionas de tener la posibilidad de ir a comprarle directamente a los productores, pues también tiene un poco de ancho y de largo, ¿no? Es decir, no todos tienen la capacidad de movilizarse hasta allá porque, digamos, no todo el mundo tiene carro o no todo el mundo tiene acceso a, no todo el mundo tiene buen salario para ir a comprarle directamente a los productores. En fin, digamos, también tiene que ver con los privilegios que podamos tener algunos de elegir alimentarnos. Y yo quería también hacer como una aclaración con respecto a las comunidades que están pasando por hambre. Lo que tú decías es verdad, es decir, no le estamos poniendo el énfasis al problema alimentario, solucionando temas que son más de infraestructura, ¿no? Que son estructurales, ¿no? Entonces, si hay una comunidad que está pasando hambre, no es porque le falte alimento, sino porque hay una mala distribución del alimento o porque no se le están ofreciendo a esa comunidad las garantías para que tengan acceso a los alimentos o para que puedan inclusive preparar sus propios alimentos. Porque también viene todo un tema, no solamente de carácter económico y político, sino también cultural.
Hay cierta, bueno, lo digo también por mi país. En mi país hay comunidades indígenas que están muriendo de hambre, y la solución a esta es entregarle comida que no tiene nada que ver con su cultura y que, por ende, pese a que tenga todas las características nutricionales, pues no les va a hacer bien a ellos porque no los representa, porque no hacen parte de su sistema alimentario. Digamos, en ese sentido, también tiene que ver el tema de el lugar que habito, la posibilidad de tener esos accesos a los sistemas alimentarios, o más bien, reformulo la pregunta, ¿tiene que ver el hecho de que uno tenga acceso a ciertos alimentos o las posibilidades para llegar a esos alimentos, como tú mencionabas al comienzo, de poder establecer una comunicación directa con los productores de estos alimentos? Yo estaba hablando basado en la realidad que vivo aquí en Quito, que digamos es una ciudad con unas características que se repetirán con mayor o menor cercanía en gran parte de Latinoamérica y por tanto me atrevo a pensar que si aquí es posible, ¿por qué no va a ser posible en otras ciudades y en otros países? Cuando yo hablaba de acceder a los productos directamente a los productores, yo no decía irnos a las fincas fuera de la ciudad. Cada vez hay más ferias. Además, ellos ya hacen el esfuerzo de venir hasta la ciudad a ponerse un día con una carpa como parte de una feria, viajando 2-3 horas desde sus lugares de residencia y de trabajo para venderte los productos, lo cual implica más gastos para ellos, ¿no? Transporte, quizás alguien que les ayude y demás. A veces ni siquiera logran cubrir los costos que les implica venir, pero ellos ya hicieron el esfuerzo de venir y ahora en Quito hay casi una feria de esas todos los días, no solo los fines de semana. Claro, la una está por allá, la otra está por acá, pero están más o menos distribuidas en gran parte de la ciudad. Entonces, cada vez hay menos pretextos para no hacerlo. El pretexto está en los hábitos, en la comodidad que uno tiene. Y yo te digo, gente muy cercana que me oye hablar de esto todo el tiempo y que seguramente está de acuerdo conmigo en que eso tiene un valor que mejor si se les compra a los productores, por cuestiones ya de comodidad, de costumbre, no lo hacen, no lo hacen. Entonces, no es el problema de la falta de acceso, no es que les toca manejar una hora desde el centro de la ciudad para acceder, no, es que está en sus manos de poder hacerlo o no. Y hay hasta estos sistemas en los que compras canastillas con una membresía o individualmente que te vienen a dejar en la casa. Pagas un poquito más y te dejan en la casa. Eso afloró en la pandemia, ya existía, no es nada nuevo, pero sigue habiendo. Entonces, mecanismos hay, ya está en ti. Como el de separar los residuos, por ejemplo, ¿no? Que botar los residuos orgánicos en la basura común para que después de eso vaya a llenar estos que se llaman acá rellenos sanitarios, a generar todo ese metano, que es el peor gas de efecto invernadero, es irracional, es sin sentido. Cada vez hay más iniciativas también que por un costo menor retiran los residuos orgánicos, ellos los procesan, hacen compost, hacen después bioles y todos estos productos orgánicos que se reintegran al proceso de cultivo de alimentos y demás, pero está ahí, la mayoría de gente no lo hace, hay las posibilidades. Yo tengo aquí un tacho que me viene a dejar una amiga que se dedica a eso, uno de esos específicos para esto, que se cierran bien y demás. Yo lleno eso en 4 o 5 semanas y cada vez que tiene que venir a retirarlo, le pago $5 por llevarse, que no es mucho, y ella procesa eso
¿Te imaginas si eso fuera políticas de los edificios, por ejemplo, que la basura orgánica, los residuos orgánicos vayan allá? Acá la gente puede separar en dos bolsas, pero los deja en los tachos de la basura y cuando viene el camión, mezcla todo ahí. No tiene ningún sentido que los haya separado, porque en el camión se mezcló y van a dar al mismo relleno sanitario. Así que, pero eso es a lo que Ahí voy. estamos asumiendo que hay otro allá, el otro es el que va a separar las basuras y realmente No, es que eso no nosotros pasa, nada. No, no, eso no pasa, es un cuento, o sea, no, no. Y la gente sabe, pero quizás para no sentirse tan mal, creyendo que están haciendo un pequeño esfuerzo, se para en la casa, pero en el camión que pasa luego ya se mezcla todo. Entonces, ahí está, es un poco de iniciativa, de salir de la zona de confort, de cambiar los hábitos y atreverse a otra cosa. Ahí está el compromiso de uno. Perfecto. Santiago, para los que están viendo este episodio de Entrevistas entre Mesas y quieran conocer más de tu iniciativa, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Cuáles son tus redes? Las de Idonia son Idonia Alimentos en Facebook, Idonia Rescate de Alimentos en Facebook, Idonia Alimentos en Instagram, y yo estoy como Santiago Rosero en las dos. Santiago Rosero C en Instagram, ahí me pueden. No, no tengo más, no tengo Twitter ni más, pero tengo Instagram y Facebook. ¿Qué retos tiene para Idonia, para ti y para las personas que han estado contigo en esta iniciativa en los próximos años, ahora que estamos en pospandemia y que eso nos cambió considerablemente la vida y la alimentación? Yo siempre he dicho que quizás el sueño, no más grande, pero un sueño por lo menos intermedio para el proyecto sería poder tener un comedor comunitario que ofrezca comidas preparadas con alimentos rescatados. Pero eso requiere una inversión que nosotros no tenemos, necesitaríamos unos fondos, gestionar unos fondos para eso y hacerlo realidad. No es imposible, pero necesitaríamos dedicarnos un poco a eso y gestionar todo esto que te digo. Proyectos similares existen en otros países, pero con una estructura y una infraestructura mucho mayor a la que nosotros manejamos. Entonces, nosotros todavía no estamos en esa capacidad. Ojalá sea algo que venga. El año pasado estuvo lindo porque pudimos cumplir algo que nos habíamos propuesto, que era llevar el proyecto fuera de Quito. Habíamos estado trabajando solo en Quito como que ya el mensaje estaba regado, pero ahora queríamos salir para hacer eso fuera de la ciudad, o en otras ciudades y vincularnos también con otros grupos de personas, como fue el caso de organizaciones campesinas, escuelas de gastronomía, sí, productores agroecológicos, organizaciones de mujeres específicamente. Entonces hubo todos estos cruces de las diversas implicaciones que tiene la producción y el consumo alimentario, que como te decía, yo lo trabajo también desde la investigación y escritura, pero ahí fue ya concretado en el trabajo de campo y eso fue bonito para el año pasado. Ahorita estamos arrancando el año y estamos todavía planteándonos qué objetivos tener, pero ahí vamos. Qué bueno. Y ya para finalizar, Santiago, quería preguntarte si tienes algún platillo tuyo favorito que esté hecho bajo este concepto y que quisieras invitarle a la gente que también lo cocinara en su casa. ¿Tienes algún platillo que te guste mucho? Yo, siempre que me preguntan algo así, se me hace difícil porque como que no tengo nada favorito, así que ¿cuál es tu película favorita? No puedo decir. ¿Cuál es tu música favorita? No puedo decir. Pero, no sé, ahora que mencionaste eso de la coliflor, a mí me gusta mucho la coliflor, está muy de moda la coliflor, además ahorita en la gastronomía como opción vegetariana como opción vegetariana, digamos, ¿no? Rostizada, entera y demás. Entonces, a mí me gusta la coliflor porque te permite procesarla en muchas texturas, en muchos colores también, y como tiene, digamos, los floretes y también tiene las hojas, se puede. Ese platito que hice esa vez tenía unas hojitas de la coliflor hecho tempura. Entonces, como yo hago pan también, tengo mi masa madre.
En vez de hacer un tempura clásico, lo que suelo hacer es sumergirles a los vegetales o lo que sea en masa madre y eso freírle. Entonces puedes partir de un puré de coliflor y encima unos buenos trozos de coliflor rostizada que se le hace al horno entera y queda muy bonita, primero cubierta con papel aluminio para que se cocine por dentro y luego le quitas para que se dore y casi se queme por fuera con un adobo que puede ser variado. Yo he estado probando con miso y con algunas cosas así. Entonces, encima de una base de puré, por ejemplo, le pones un steak, digámoslo así, de coliflor rostizada y le terminas con unas hojitas de la coliflor pasadas por masa madre y fritas a profundidad como que fuera tempura. Me parece que es un plato interesante y que está basado solo en, o sea, lo central, al menos solo en un producto que después se puede acompañar con lo que quieras, pero eso es lo que se me ocurre decirte ahorita. Y ese es el que, ese te gusta. Pues no voy a decir el que más te gusta, pero ese te gusta, sabe bien, está sí. Bueno. Sí, y si eso le reemplazas, lo mismo puede ser con brócoli, con romanesco, algo por ahí con remolacha, con la berenjena. Me encanta también trabajar la berenjena. Sí, por ahí están las posibilidades. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias por estar en estas entrevistas. Me encantó haber hablado contigo y poner también en disputa muchos de los conceptos que nosotros manejamos diariamente. Así que te agradezco mucho por tus explicaciones y por contarnos muchísimo sobre la iniciativa que tienes en Quito y además pues todos los conceptos que hay detrás de esta iniciativa que están ayudando de alguna manera, de manera muy local, como tú lo dices, pero ayudando finalmente a que haya un mundo con una mejor distribución de alimentos y con menos desperdicio de estos. No, yo te agradezco a ti, Liliana, por la invitación, por el interés en el trabajo que hacemos. Espero haber podido aportar en algo y les deseo mucha suerte con este proyecto para que se mantenga y vengan más charlas y más discusiones interesantes como las que ofrece. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ti.